Bueno, nos encontramos en la Meridiana. Está entrando muchas señoras, muy elegantes todas, con esta merienda de Ladies Night que se organiza aquí y que, bueno, pues todo organizado por Patricia. Hay muchos amigos que la quieren. Se da cita también Patricia Moreno, que también está siempre apoyando todas las cosas. Y lo que es benéfico, pues más aún, ¿verdad, Patricio? Llevas una lucha. Yo te tendría que hacer una entrevista a ti preguntándole cómo te fue en ese crucero. Bueno, no quería volver. Con los pies en tierra, Patricio, que vamos a tener. El, ¿cómo se llama? El mar de tierra, se llama el mal de tierra, ¿no? Cuando ya. Claro, te quedas mareado. Yo bien, aprovecho para decirte que hiciste de viaje, que fue todo un éxito el sábado pasado, la gala de tango en tango de Global Gift Fundación, para empezar a recaudar fondos para la futura casa de Global Gift aquí en Marbella. Nos ha ido bastante bien. Quiero agradecer a todos. Todos los que me han ayudado, colaborado con la rifa, porque han sido un montón de restaurantes, lugares de ocio, bebidas, regalos y un montón de cosas, pero me ha ido súper bien. Ahora ya organizando, casi está cerrada, está llena, está sold out la gala de Londres, que es el próximo 29 de este mes. Contará más cosas, no solamente para la televisión, sino también para la radio, que tú como eres tan comunicador y hablas también de todo, ya nos lo va desglosando y nos va explicando bien quién hubo, quién estuvo, todo para que, bueno, nos informe, ya que vuelvo, nosotros lo vamos. Vuelvo el 1 y el día 9 es la gala de Dubái, que viene Ricky Martin. Ya te digo uno solo, ya que viene muy famoso, ya te contaré los pormenores. Pero bueno, te agradezco que siempre me apoyes. Esta vez te eché en falta a ti y a Pepe, que está ahí atrás de la cámara, que me ayudan siempre y son conmigo muy, muy solidarios. Que somos amigos y no te enfadas cuando no podemos ir. No, gracias, por Patricio. Favor, siempre lo mejor es ser amigo. Venga, gracias, hasta luego. Hablamos ahora con doña Remedios del Río, que me da mucha alegría verla andar ya desfilando, ¿eh? Porque hoy hace sus pinitos como modelo aquí en este desfile de Lady Night, ¿no? Buenas tardes. Bueno, veremos a ver qué pinitos salgo, porque, bueno, me defenderé. Estoy encantada de estar con este matrimonio formado por Pepe y por ti. Bueno, para mí es una delicia el regalo que habéis hecho. Y yo estoy contenta porque la vida me ha hecho el regalo de tener el carácter y aguantar que me duele la pierna, pero dejará un día de dolerme. Bueno, ya esto se preveía porque era la rehabilitación y siempre, pues claro, los músculos que están ahí todos dormiditos ahora tienen que despertar. Sí, eso es lo malo, que se despiertan todos. No sabe uno qué es lo que quiere. Bueno, este desfile va a haber un cambio de imagen, ¿no? De Remedio, sí, claro. Has traído. ¿Cómo te vamos a ver desfilar? Bueno, yo soy muy de azules, tal vez. ¿Algún toquecito copiándote a ti? Bueno, yo te he copiado a ti, no se sabe. No, porque yo salgo después, tú estás vestida antes, luego no se sabe. De Remedio, bueno, va a ser un placer verte desfilar y de verdad que me encanta que te hayas recuperado así de bien y tengas siempre esa sonrisa para los medios y para todo el mundo. Gracias por Gracias a vosotros por las oportunidades que nos dais a todos de hablar, de hacer obra social. Ya sabes que sigo diciendo lo mismo. Que la fe mueve montañas, pero que vosotros, la prensa, los medios de comunicación, movéis lo que a mí tanto me gusta, que es el corazón. Qué bonitas palabras, doña Remedio, gracias. Gracias a vosotros. Thank you.
Bueno, después de estas palabras tan bonitas que ha dirigido Patricia Nama a todos los invitados para esta merienda, que es la primera vez que se hace con gran éxito. Felicidades, lo primero que te tengo que decir, porque todo un éxito. Muchas gracias, sí, muchas gracias. Hay una cantidad de gente increíble, se ha sumado, no sé, creo que están todas las señoras de Marbella aquí en la Meridiana hoy a la tarde. Estoy muy contenta. Leones, Puerto Banús, tú como presidenta, estás haciendo muy cocha muy bonita todo el año y en estos eventos que son también para colaborar con causas, como has hablado en estos momentos, que no lo sabíamos, pero que era muy interesante. Sí, estamos con dos causas muy, muy importantes. Una es ASEPSA, que se encarga de reinsertar, darle trabajo, darle tareas, volver a hacerlos sentir personas a estos enfermos marginados, que son los enfermos que tienen enfermedades mentales, donde la familia se agota prácticamente porque no tiene dónde realmente... son personas que no se aceptan en prácticamente ningún lado y tienen que cargar ellos permanentemente con la enfermedad de sus esposos, hijos, en fin. Y este hombre le ha dado una solución a todo esto extraordinaria, así que les recomiendo que vayan. Y la otra es un proyecto universal que es del profesor Miguel Weil, que es magnífico porque él está buscando una solución para personalizar los medicamentos para cada enfermedad que tiene cada ser humano. Increíble. Para la ciencia. Bueno, estamos viendo, tengo que hacer mención a los huevos ecológicos que tenemos aquí. Bueno, están preparados para ser parte de la rifa. Nunca se vio una rifa con huevos, pero en este caso tienen un sentido Navidad, muy especial. Claro que sí, claro que sí. Patricia, enhorabuena, muchísimas gracias. Has conseguido reunir a muchísimas personas, señoras muy elegantes todas. Y por supuesto, la presidenta también lo está, con unos zapatos preciosos, como también vais esto a la radio para que no lo van a ver en la radio, pero lo van a escuchar. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar siempre con nosotros y difundir nuestras tareas. ¿Sí? Enhorabuena. Gracias. Hablamos con don Pedro Belinchón, lo presentaba Patricia Nasma y hoy está aquí con su asociación ACESA, que nosotros pues no lo conocíamos, así que vamos a conocerlo un poquito más de primera mano y nos explique usted, pues ACESA, cuáles son esos dígitos que significan. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Bueno, pues ACESA es una asociación que atiende a personas, o sea, es un complejo internacional terapéutico no hospitalario y sin fines de lucro, y atendemos a personas que tienen esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión grave. Y las actividades que estamos desarrollando son talleres, por una parte terapéuticos, es decir, toda parte cognitiva, conductual, y por otra parte talleres que les dan una opción de trabajo, porque estas personas, pues al tener esta discapacidad, no tienen opciones de encontrar un puesto de trabajo. Entonces nosotros les estamos formando, preparándoles, y tenemos pues talleres de carpintería, de ebanistería, artes gráficas, tenemos un ecohuerto con animales. Entonces todo lo que se vende y todo lo que se hace ahí, aparte que están adquiriendo una formación profesional, todo eso, una vez que se pagan los gastos que el material lleva, va directamente a ellos como una especie como de ayuda a su esfuerzo y a su trabajo, porque no tienen otra cosa. Esos huevos que tienen buena pinta, sí. Y es la primera vez que en una rifa se van a sortear. Sí. Pues ha sido un placer conocerle y esperamos entrevistarlo en muchas más ocasiones para que nos hable de los avances informativos y también de la formación de empleo que estáis dando. Muchas de acuerdo, gracias. Muchas gracias a vosotros, gracias. Vamos a hablar con Félix Ramos, que es un experto en eventos también, ya que él está en todo, y nos va a hablar pues en este evento tan bonito, que es la primera que se hace, tan exitoso, y bueno, pues de todo lo que va a haber, lo que vamos a ver, que acaba de empezar casi, y creo que promete, que hay muchas cosas bonitas, ¿no, Félix? Buenas tardes, Elena. Pues sí, mira, hoy con el Club de León estamos contentos porque vamos a intentar recaudar lo máximo posible. Lo que hay ahora que ha empezado es que la Escuela de Danza, Marbella Dance School, están haciendo un poco una performance de lo que es el Mago de Oz. Y entonces están con sus trajes y tal, pasando entre las mesas, bueno, ven a ver, para divertir, para entretener un poquito a la gente que está aquí. Eso es lo que están haciendo. Y después, en un ratito, va a empezar el desfile, que es lo que la mujer, tú sabes que le gusta ver qué es lo que se va a llevar este otoño, qué se pueden poner para salir guapas, etcétera. Es un poco lo que va a ver ahora. También que disfruta de ver a la mujer bella. Por eso, los hombres han venido a este Lady Tea, ¿no? Como le llaman, este Lady Charity Tea, para ver ese desfile también, claro. Felicidades a todos los que estén colaborando con esta causa, porque además que con un éxito rotundo, y no he visto en una merienda tantísimas personas como estoy viendo aquí. Yo creo que estamos acostumbrados a hacer las cenas de gala, que tú sabes que vamos a cubrir muchas, pero hacer una tarde de té con pastas, merienda y tal, creo que es muy interesante, ¿no? Planteando hacer algunas más, ¿no? Porque sí, yo creo que si queremos alguna cosa, incluso se está planificando hacer un picnic, una cosa muy especial, ya informaremos. Bueno, pues tú me avisas a mí que ahí
Muy bien, gracias. Muy bien.